Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала, холодная война. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al mejor entretenimiento del mundo del motor virtual, una noche más con nosotros.
Bienvenidos a vuestra casa, hogar de la emoción, del entretenimiento, de la pasión, del enfado, de los roces, del chapa chapa, de los three white y de los green white checkered. Llega a vuestros hogares la única, la irrepetible e insustituible Drivers Parade Club. A pie de pista, con su objetivo, sin perder detalle, jugándose el tipo en todas las carreras, todas las curvas, cambios de rasante, chicanes, nuestro fotógrafo oficial, Miguel Merino. Con mucho gusto, delicadeza, creatividad y profesionalidad, da color a todo lo que nos envuelve en la DPC. Líneas, curvas, formas. Él es nuestro diseñador gráfico, Ernest Rivera. Datos por aquí, datos por allá, hashtag, tweet, retweets, publicaciones, actualizaciones, clasificaciones, automatismos y encima comentarista. No se le escapa nada. Nuestro webmaster, nuestro community manager, él es la máquina, es Jorge Soler. Por otro lado tenemos al hombre que vive en la sombra, pero que todo el mundo sabe que está ahí. Un hombre que pasa más tiempo con su teléfono móvil que con su mujer. Un hombre que tuvo un sueño y que años más tarde se hizo realidad. Él es el director de operaciones de la Driver Parade Club. Él es The Boss, Francisco Carracelas. Por supuesto no podía faltar alguien que ponga orden. Un hombre que imparte mano dura, que abrocha los cinturones a los pilotos en los briefings y al que no le tiembla el pulso con las sanciones. Él es nuestro Race Control. Él es Carlos Gómez. Y desde el otro lado del charco, un chico con una pasión tremenda que desborda entusiasmo, adrenalina y emoción allá por donde pasa. La mejor voz de Latinoamérica, la mejor voz de Argentina, nuestro caster oficial de la Superliga de Monoplazas, Facundo Britos. ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a la DPC, a la Drivers Parade Club. Estamos en esta ocasión, en este domingo súper especial, en la MX5 Trophy, la última fecha acá en el hermoso circuito de Barcelona. Se define el campeonato, hoy se conoce al campeón de esta bella categoría. Son varios los que tienen las chances, son varios los que están con ganas de gritar campeón. Pero todavía estamos en los últimos minutos de la práctica. Se nos vendrá la quali y después la carrera a 40 minutos, como lo es ya de manera tradicional en este campeonato. Recién nos presentaba él, nuestro queridísimo Javier Quilón. Hoy estoy compartiendo cabina nada más y nada menos que con este experimentadísimo señor, Víctor Roca. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Así es, Víctor, una carrera que se palpita ya desde la semana, lo que va a ser el final tremendo seguramente que se espera acá en Barcelona, este hermoso circuito de Cataluña. Ahí lo vemos, a Decoba López, el platanazo, como lo conoce la comunidad del Sim Racing ibérico y también internacional, uno de los ya experimentados, ¿no?, del auto y también este piloto que ya lo conoce a fondo, si así se quiere decir, el MX5. Sí, ahora mismo es el que está primero en el campeonato y el que más opciones hoy tiene aquí de conseguir el premio final y salir con la victoria del campeonato. Es un piloto muy experimentado, pero es que en este campeonato estamos viendo que también hay 5 o 6 pilotos que están a su nivel, que luchan con él sin parar, y es lo que nos lleva a una MX Trophy divertidísima y súper emocionante, con muchos adelantamientos y muchas estrategias. Así es, estamos en esta sesión de práctica que está a punto de culminar. Los pilotos, como siempre, ¿no?, en todas las carreras de este campeonato, que bueno, es la primera vez que lo relato y va a ser la última por ahora, ¿no?, porque estamos en la última fecha justamente, Víctor, ¿no? Y vos también estás llegando acá, me parece, que por primera vez a este campeonato, a comentarlo. No, realmente llevo 2 carreras porque vine bien para suplir al otro caster y estábamos aquí con Javibi, y la primera vez me costó un poco entenderlo
Y ya la última carrera ya lo entendí al 100%. Y es eso, lo veía como espectador porque son divertidísimas las MX, sobre todo esta. Y es que es una pasada. Vienes aquí, ves a unos chavales que del primero al onceavo están todos en 2 segundos enganchados peleando todo el rato y se pasan así toda la carrera hasta las paradas, que hay pequeños fallos. Y lo que estamos viendo últimamente en las carreras es que la última vuelta se vuelve una locura porque todos quieren conseguir esos puntos extra, quieren pasar y es muy curioso. Sí, no, totalmente, totalmente, Víctor. Un campeonato que, por el tipo de auto, ¿no? Que se corre justamente este tan queridísimo MX5, desborda alegría, desborda alegría las carreras que se dan. Hoy estamos en un circuito en el que por ahí no es muy alegre, ¿no? Barcelona se sabe que es un circuito que por ahí, la categoría que lo pise, puede llegar a dar una carrera aburrida. Es algo que se critica muchísimo en la Fórmula 1, esta curva que. Veíamos hasta hace recién la Caixa, es una curva que ha sufrido un cambio, ya lo hemos comentado acá en cabina con Javi, una curva que es un sector claro de adelantamiento, pero que con la modificación de ahora, que esperemos que llegue a iRacing para ver qué tal, se hace una curva mucho más veloz y por ahí ya no deja de ser una zona tan clara de adelantamiento. Una imagen bellísima que tenemos desde arriba. Y nosotros ya entramos en sesión de clasificación. Mucha gente en el chat, ¿eh? Mucha gente en el chat, también en la transmisión. David ahí haciendo el aguante por el platanazo, por Adai Coba López y por Damián. Vamos, Carlos, dice Prieto84. Nuestro comisario de pista, también productor, Frank Carracela, que le da la bienvenida a todos al chat. Le da las buenas noches y nosotros de acá, o por lo menos yo desde mi parte, acá en Argentina, porque Víctor está allá en España. También las buenas tardes para todos. Luz and Racer por ahí, Ciso R. Mucha gente que se pasa a dejar su comentario. La gente de Cartola que está viendo la transmisión. Un saludo ahí para Skull, para Trale, para Horacio, para Lucho, que están jugando al ajedrez. Me acaba de llegar una fotito por ahí, por interna, viendo la carrera mientras juegan una partidita de ajedrez. Qué linda combinación, ¿no? Ajedrez y sim racing. Sí, curiosa combinación realmente, o sea, es algo muy curioso por lo que acabas de decir, pero bueno, mientras juegas al ajedrez, ¿por qué no meter esta carrera? Que no deja de ser una carrera divertida y donde siempre hay mucha emoción y mucho movimiento de pilotos. Se puede decir también que por ahí un poco el sim racing y bueno, el automovilismo en sí a veces es un ajedrez a alta velocidad, ¿eh? Sí, Hay sí. que, realmente hay que pensarla, realmente hay que pensarla. También le mandamos un abrazo enorme, un abrazo enorme. Veía estas fotos, unas fotos a la mañana ahí a nuestro queridísimo comentarista, relator, Javier Quilón, Javivi, ahí que veía unas fotos que la está pasando bien, ¿eh? La está pasando bien este muchacho. Tomando ahí unos tragos, veía unas buenas fotos. Anda de, no sé si ya se puede decir vacaciones, la verdad que no sé cómo están las cosas, anda, pero se lo veía bien, se lo veía bien a Javi. Un fuerte abrazo acá de la cabina, de parte mía, de parte de Víctor. Y van a empezar a aparecer los tiempos. En cualquier momento comienzan a aparecer los tiempos en la tabla que tenemos a la izquierda de la pantalla, Víctor. Y además, como nos viene acostumbrados, no creo que los tiempos sean muy dispares, no serán unos tiempos donde haya un gap muy bestia entre ellos. Siempre acaban haciendo unas qualis muy parecidas, donde la diferencia entre el primero y el quinto es una décima, como mucho, y eso nos demuestra el nivel que hay en pista y cómo se lo entrenan los pilotos, cómo se lo preparan para de cara a la carrera, para tener el mejor ritmo y sobre todo para intentar salir delante, porque las primeras curvas, por suerte, no estamos viendo muchos accidentes, muchos alcances, pero siempre son muy peligrosas cuando estás en el grupo del medio. Así es, vamos a pedirle a la producción si nos pueden dar una pequeña ampliación de imagen, que por lo menos no sé si es mi conexión o qué, estoy recibiendo algo chica a la imagen, si podemos tener, ahí está, muchísimas gracias señor productor, siempre al pie de cañón, cumpliendo al pie de la letra, todo lo que acá le pedimos, las exigencias, ¿no? Entre comillas, porque la verdad que hace un trabajo fenomenal cada vez que se le da la oportunidad justamente de hacerlo a alguien que se está integrando, ¿no? A esto de las producciones, las transmisiones. Y que de a poco se va soltando. Señoras y señores, estamos en plena clasificación acá en Barcelona. En la última fecha del circuito le contamos cómo está el campeonato de esta queridísima MX5 Trophy.
El único split que tenemos, ¿no? El split número 1, 25 grados en el ambiente de la pista, 27 que tiene la pista, justamente, la carpeta asfáltica, acá, del circuito de Barcelona, Cataluña, que tiene 16 curvas, 4.650 metros. Estamos corriendo prácticamente sobre las 8 de la tarde, vamos a decir, porque acá en Argentina sería comúnmente las 8 de la noche. No sé cómo es el clima allá, no sé cómo es el anochecer, el atardecer en España. Víctor, ahí me podés comentar un poquitito más vos, me imagino. Estas cosas se me dan fatal. Yo soy el típico que me levanto a las 3 del mediodía y les digo buena mañana y ya me dicen no, si ahora ya es tarde. Y dices, ¿cómo? O al revés, me pasa muchísimo. Yo ya no sé cuándo es tarde, cuándo es noche, pero aquí, mirando un poco por la ventana, es bastante noche. En el simulador es el atardecer, o sea, eso seguiría siendo tarde más o menos, creo. Y bueno, lo bueno que nos da esto es que sabemos que la temperatura va a bajar. Y poco a poco veremos tiempos un poco más rápidos. Así es, y Adai Cova López se pone primero. El platanazo que pisa fuerte al comienzo de la clasificación. Mete una buena diferencia respecto a sus perseguidores. 7 décimas. Muy pegadito Farca de Puya. Pero López, Adai Cova, 2 minutos 04 066 es el primer registro. Y acá mira quién está en pista. Mira quién anda en pista. Lo enfocaban recién a nuestro fotógrafo. Nuestro camarógrafo ahí de la DPC, que con las cámaras hace sus capturas, hace sus disparos y inmortaliza los momentos que se viven acá en la DPC. Este Fran Reaza, 2 minutos 4, 5, 6, 2. Es la vuelta final de Fran para colocarse noveno por ahora. Veremos si Cova tiene para mejorar el registro. Si Pastor, que se ha metido segundo, 4 décimas, tiene para también mejorar ese registro para buscar una pelea un poco más cercana en clasificación o tratar de arrebatarle la pole que por ahora le pertenece al de las Islas Canarias. Acá está Felio, del TF10, equipo que pisa en varias categorías y que la gente de la DPC los espera en la CBR, así como esperamos a todos los equipos que se quieran inscribir a este hermoso campeonato de resistencia que vuelve a la Drive Parade, que fue tan aclamado, tan esperado y tan querido por el público. Este señor, Pablo Espes, de Obsidian Racing, equipo que ha salido subcampeón en las dos ligas virtuales de escuderías. Hablo de la primera y de la segunda división. Gran papel ha cumplido este equipo, que realmente, realmente es para aplaudir el rendimiento que han tenido. Y bueno, y acá otro piloto que está peleando por un campeonato, Víctor. Sí, hemos visto que tanto el equipo aquí en esta casa ha hecho unos campeonatos brutales y en este campeonato su abanderado es Pablo Espes y lo está haciendo muy bien. Por un fallo en la última carrera se le ha puesto muy difícil, pero que muy difícil ganar el campeonato. Ha de pasar algo muy, muy raro con Adai Cova, que quede último o algo así, o en las posiciones muy traseras, y que él gane para que pueda ganar el campeonato, pero eso no significa que no sea un gran piloto y que no sepa controlar este coche de la manera que lo controla. Tiene una conducción muy agresiva pero limpia y es un pilotazo como una copa de un pino. Así es, y acá lo estamos viendo Damián Bello, que está sexto, 204-933, quiero ir con Espes, que en cualquier momento va a cerrar su segundo giro. El primer giro fue bastante rápido. Cova López en su primer giro marcó su vuelta rápida, 204-66, el registro que ven ustedes en pantalla. Pablo Espes, 204-272 el primero, veremos si tiene para mejorar el segundo. Por memoria que hago con este auto cuando he corrido con él en distintos campeonatos y en oficiales, se sabe que en la segunda vuelta mejora. Hace muchísimo ahora que no veo una carrera del MX5. Víctor, seguramente tenés un dato ahí para tirarme. Sí, no, este coche ahora con los cambios que ha sufrido ya no hay tanta diferencia, sobre todo con el tema de cambio de marchas. Y una cosa que sí que no ha cambiado es que los neumáticos en la primera vuelta es horroroso. Por lo general en la quali lo que haces es la vuelta de salida de boxes es calentar el neumático lo máximo posible. La primera vuelta sabes que va a ser un poco más, bastante lenta, pero es que la buena es la segunda, porque es cuando el neumático está en su punto óptimo y donde el coche ya te permite hacer las virguerías que vemos a estos pilotos hacer con él.
Qué bárbaro, ahí cómo saltaba, ¿eh? ¡Qué! ¡Ajá! ¡Complicado ahí, Pablito! ¡Complicado, Espes! Que viene para cerrar el giro. Venía en el aire el muchacho. Veremos si tiene para mejorar. 0-3-0-4. No, señor, se fue para arriba. Y me parece que ese sector final lo dejó bastante comprometido. Damián Bello a boxes en el final, señoras y señores. La pole position es confirmada ya para Daikoba López. Mientras Oscar Romero busca cerrar un registro. En cualquier momento tendremos en imagen la grilla de largada de los 18 competidores que van a estar en pista. 40 minutos por delante, querido Víctor. 40 minutos a pura competencia. Una definición que está esperando toda la gente acá en el chat de la DPC. Es increíble. Increíble lo que se está por ver en cualquier momento. Una grilla de clasificación que la voy a tener que hacer a toda velocidad, como lo hacen López, como lo hace Espe, como lo hace Pastor, que están ahí en el puesto 1, 2, 3. Esos son los tres primeros puestos de largada. Y acá está, señoras y señores, la grilla de salida de Coba López en la pole position. Pablo Espe, segundo, tercero, Julen Martínez, Pastor, Julen. Mil disculpas, sí, estoy pronunciándolo más. Es la primera vez que lo leo al nombre. Alberto Torres Farcas, cuarto. Carlos Bosa, puede quinto. Sexto, también Bello. José A. Delgado, séptimo. Pablo Caño, octavo. Hasta ahí las cuatro primeras filas de largada. Cristian Álvarez, este nombre sí lo tengo. En la novena colocación, décimo, Héctor Hernández Ramírez. David Feliu en la décimo primera. Décimo segundo, Damián Riobó. Décimo tercero, Fran Reaza. Adrián Gaspar en la décimo cuarta. Décimo quinto, Oscar Romero. Décimo sexto, Raúl Valero. Décimo séptimo lo tenemos a Miguel Merino. Y es la última posición de esta grilla de largada. Que mira qué lindo, mira qué lindo. Qué emocionante, Víctor. Esto es un poco ya personal, pero qué cosa que me pone loco la salida de parado. Qué cosa que me emociona. Es muy bonita y en este circuito es bastante importante porque si sales bien, la recta es muy larga hasta llegar al primer punto de frenada y puedes ganar muchísimos puestos. Vamos a ver cómo salen nuestros pilotos, pero lo que sí que tenemos claro es que nos viene por delante una carrera muy emocionante donde seguramente no veremos muchos huecos entre los pilotos, ya que este coche tiene mucho rebufo y este circuito hay unas rectas enormes. Así es, falta muy poco. Se tiene que poner en su cajón ahí. Pablo Espe, que larga el segundo. Lo mirará de reojo en la salida. Daikoba López, que está en el primer cajón ahí. La posición de privilegio de largada, que larga por la parte externa. La pista que ha sufrido ahora unos grados de más de temperatura. Esperando, ahora sí, creo que al último piloto por posicionarse. Es el único que creo que no está en pista justamente. Ahorrando, señoras, los últimos, señores, lipitos. Seguramente, ¿no? 40 minutos tendremos por delante. 40 minutos a pura emoción. El semáforo que se muestra en pantalla para que se pinte totalmente de rojo y pase a verde. Ya soltaron el embrague y arrancó muy bien, arrancó muy bien, arrancó muy bien. Va Daikoba López y Pablo se queda un poquito y va Pastor y se le puede perder ahí Farcas. Farcas que quiere ir por el medio. Se tiene que defender en este Pablo. Por afuera va Martínez Pastor, por afuera de tercero a segundo. Es muy buena la largada. Muy buena la largada del piloto ahí Farcas, que está cuarto y que Espes perdió, pero que Pastor avanzó justamente. Pasan todos muy limpios ahí. Una imagen hermosa ahí. Derrape controlado. No tocó a nadie. Una lástima. Se fue un piloto afuera, pero por suerte no se llevó a ninguno. Continúa. Acá está la punta de la carrera. Daikoba López, como lo sabemos ver en la punta, ya lo hace una vez más. Empieza a formarse la larga fila india. Estos MX5 que son tan hermosos de ver, estar acá para ofrecernos espectáculo. Vienen a la para atrás y el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, alcance corta, que era el séptimo, me parecía que venía en una situación de pelea. No lograba identificar la máquina. Era Pablo Caño, sí señor, era Pablo el que venía en posición de ataque, que ya avanzó al sexto lugar. Qué hermoso sonido ambiente que ofrece el MX5. Están llegando a la curva de la calle, todos muy limpios en el arranque de esta carrera.
Unas salidas y unas primeras vueltas que en este campeonato nos hemos acostumbrado a ser muy limpias, cuando ahora por detrás tenemos un coche que ha derrapado un poco de más de la cuenta, pero bueno, lo ha controlado perfectamente. Pero es lo bonito de este campeonato, está quedando un campeonato muy bueno de cara de que no hay accidentes muy bestias en las primeras vueltas como estamos acostumbrados en otras carreras y donde nos dejan estas imágenes de limpieza extrema. Sí, señor, mientras vemos la repetición de lo que sucedía con Pablo, que... a ver, ¿qué sucedía? ¡Ah! Saltó mucho el auto. Lo tuvo que manotear ahí, lo tuvo que atajar, como quien diría. Y perdió posiciones, ya. Ahí lo vemos pasar en la recta principal. ¡Cambia el segundo! ¡Se suma Farca! Perdió ahora Pastor. Volvió su punto de partida. Volvió también a su punto de partida Pablo Espes, que está marchando ya segundo a Daikova con un segundo ya casi de diferencia con respecto a su perseguidor. Ha cambiado nuevamente el segundo lugar. Ahora Pablo Espes vuelve a donde había largado. Vuelve y acá Delgado con Damián Bello. Están peleando ahí la posición. Va. Se tiró para afuera. No le da. Afloja. Aguanta. Delgado quiere ser el sexto. No le da. Delgado. Delante, Delgado. Atrás. A ver quién afloja. ¿Quién afloja ahí la posición? Es con Álvarez quien está peleando. No le aflojó ninguno. Es impresionante la maniobra de Delgado para mantener esa posición. Como venía el piloto, ojo con el slowdown de esa curva. Un slowdown que puede hacer perder mucho tiempo y aquí sabemos que si pierdes el rebufo ya se te va a ir el grupito de delante, cuesta mucho recuperar ese segundo y pico y has de tener un ritmo o el de delante hacer un fallo muy grande para que se te escape. Sí, señor, y acá veíamos cómo Damián Bello con ese skin de Sparco, veíamos la presión por encima de Cristian Álvarez. Un Cristian Álvarez que recién lo intentaba con un Delgado que no se mostró nada delgado a la hora de defender esa sexta colocación. Muy buena defensa del piloto. Adelante se está Puya. Cuarto se está Farca. Pastor está tercero. Este señor, quien veíamos que perdía en el avance. Y fíjate cómo vienen. Los dos, ¿eh? Guarda ahí un auto afuera. Oh. Un auto perdiendo posiciones. No llegué a ver justamente quién era. Daikova, pero fíjate acá. Le atacan a Pablo. Vamos con la repetición de lo que sucedía. También Bello fuera de pista. Y volvemos a ver qué sucedió con Damián. Ha roto su suspensión. Sí, rompió, no va más ese auto, no va más. Mientras tanto, volvemos al grupo líder de la carrera y se le acercaron a Dai, metió vuelta récord a Daikova López, pero, perdón, Pablo. Pablo tiene el récord. Si mal no estoy, el light time me lo estaría marcando para este señor que está persiguiendo al puntero. Ahí lo estamos viendo. A Daikova López en la primera. Pablo Espes en la segunda. Tercero está Pastor. Cuarto está Farca. Quinto está Puya. Sexto Delgado. Séptimo Álvarez. Caño es el octavo. Ramírez es el noveno. Riobó es el décimo de la carrera. Hasta ahí el top ten de la misma. Se define el campeonato. Se define la MX5 Trophy por acá. En Twitch, en las pantallas de la Drivers Parade Club. Estamos en vivo y en directo. En esta tarde latinoamericana. Noche ibérica. Acá a las 17 y 39, allá a las 22 y 39 de la noche, este 4 de julio ya, el séptimo mes del año 2021, vemos presenciar la sexta carrera, la última de este campeonato. Acá se pelea, justamente, se pelea quién se lleva la corona. Un Alberto Torres que no aparece en esta última fecha y que deja a un Pablo Espes para ir a buscar el campeonato a una Daikova que lo tiene ahí el campeonato, pero tiene que trabajarlo. Sí, Víctor. Alberto está cuarto ahora mismo. Bien. No me parecía. Lo vemos a Espe, pero está bastante lejos y va. A ver. Me parece que está levantando, sí, señor.
Sí, señor, levantando. Escuchamos el motor, escuchábamos recién la cámara on board. Y hay que ver las estrategias acá, querido Víctor, ¿eh? Hay que ver las estrategias de los distintos pilotos, porque acá la carrera es larga y el famoso dicho en el mundo del automovilismo, hay que esperar la carrera. Sí, nos tienen acostumbrados durante todo el campeonato. Hemos visto como antes de adelantar muchas veces premian más a ellos mismos o buscan más ellos mismos tener el gastar menos gasolina para cuanto menos gastes gasolina y más ahorres, menos tiempo de parada tendrás y eso te beneficia muchísimo de cara al final de carrera. Veremos sobre todo por ahí cuando queden 10 minutos a los pilotos entrar y vamos a ver quién entra antes, quién entra después, gracias a lo que decíamos ahora de este ahorro que tengan, porque ese litrito de menos de echar puede a lo mejor ser un segundo en box menos. Exactamente, y acá también está Delgado, que está pareciendo hacer lo mismo que Espes. Recién lo veíamos levantar un toque. Adelante está Alberto Torres, el campeonato, que lo tiene como líder a Daikoba López. Esa primera colocación del mismo, 222 puntos para Daikoba López. Alberto Torres 196, 188 Pablo Espes. Campeonato que está al rojo vivo. Y en cuanto podamos le vamos a traer la actualización del mismo, de cómo estarían quedando las cosas. Viene cerquita Delgado, ¿eh? Viene José bastante cerca de esa quinta colocación que la tiene Puya ahora. Que la tiene ahí Carlos Bosa Puya, que está marchando quinto. Dos décimas separan al primero del segundo. Veremos si también tenemos novedades en la punta. Se abre Espes, ahí lo vemos en la imagen, se abre. Se abre el perseguidor, veremos si se abre Delgado, se abre Delgado, se abre, estira, no hay hueco, lo encontró. Y Puya estirando también el frenaje de maniobra defensiva por parte del quinto para tratar de mantenerse, pero va Delgado, va Delgado que se quiere hacer ancho, va Delgado que quiere trazar por otro lado, lo trae muy cortito, prácticamente viene soldado al paragolpe de atrás de la máquina de Puya del auto número 14, se abrió Delgado nuevamente, va, estiro, guapo, totalmente lo de Delgado, tijeretazo de Puya, tomá pibe, te la devolví, el quinto me pertenece a mí, faltando 30 minutos de carrera, querías pasarte, listo, trompo, trompo de Julen, trompo de quien venía tercero, vamos a ver la repetición de manera instantánea mientras veíamos la maniobra ahí al fondo de Delgado. Pastor solo, Sí, sí, y además, a la vez que ha pasado Julen por detrás, a Gaspar le ha pasado lo mismo. En la misma curva, la salida de la, a mitad de la misma curva le ha pasado exactamente igual que a Julen. Ha perdido el coche de detrás y ha hecho el trompo. Ahora, seguramente si nos quedamos aquí lo veremos, pero sí que es raro porque Julen ha hecho el trompo y ha tirado para Towing. Y por suerte ha sido un trompo del solo, ¿no? No ha habido más implicados, pero eso nos está dejando con a Pablo Espes y con Daikoba con un buen gap, que eso les puede servir mucho de cara a escaparse, porque les sacan 2 segundos y sabemos por lo que hemos visto de este campeonato de que 2 segundos el rebufo ya no actúa con este coche y ya no puedes ahorrar tanto. Este es el momento que a lo mejor ellos dos, si trabajan juntos, puedan escaparse más. Sí, señor, y guarda con Espes, guarda con Pablo que viene pegadito, pero justamente lo que menciona Víctor, hay que tener en cuenta el ahorro, viene muy pegado, a ver si se abre, si lo sorprende, no, lo espera y espera la carrera, espera el momento, también seguramente buscará el error. Los tres primeros de la carrera son los tres primeros del campeonato, orden de campeonato, López, Torres, que figura como Fargas, y Pablo Espes, perdón, sí señor, así es justamente como está nombrado en el campeonato. En carrera es López el primero, también como en el campeonato. Pablo Espes el segundo, Alberto Torres Farcas es el tercero. Lo tiene que ir a buscar, tiene que buscar la carrera y seguramente un peor resultado para López. Este resultado a López lo favorece y lo estaría transformando en campeón. Veremos si entre estos dos se molestan, podría llegar
Alberto Torres sobre el final de carrera. Se podría sumar ahí Carlos Puig, que ha avanzado cuarto después del despiste de Julen. José Delgado, que recién atacó, ganó, pero perdió instantáneamente tras la maniobra defensiva y el tijeretazo de manera natural por parte de Carlos Puya. Una maniobra aplaudida en el chat. Una maniobra que dejó ahí estirando un poco ahí Delgado. Viene frenando muchísimo más adentro el nuevo quinto de la carrera. Viene con una diferencia de frenada notable en cuanto a Puya. López, que tiene ahí a un Pablo Espes bastante prendido. Lo vemos en el plano que aparece cada tanto. Ya nos vamos a subir al onboard para que usted, señor espectador, vea lo que es manejar un MX-5. Mucha gente en el chat sé que lo ha hecho, pero aquel que está acostumbrado a ver las carreras y simplemente verlas, es hermoso de ver cómo un piloto va al límite de la velocidad. Acá estamos con Delgado. Allá estamos viendo que Espes se abre de la trazada. Me parece que es Pablo el que va por la derecha de la recta principal del circuito. Delgado viene muy cerca, Viene muy cerca, pero no como para intentarlo el quinto de la carrera. Una vuelta más cumplida acá en el Autódromo de Barcelona, el circuito de Cataluña. Una carrera que ahora pura gestión, querido Víctor, a gestionar y a pensar en el final de la misma. Sí, ahora mismo es pura gestión, es tirar y como estamos viendo todo el rato, es tirar e intentar ahorrar. Sí que estamos viendo que Alberto Torres ahora los está enganchando, estaba a 2 segundos, ahora está a 1,3. Y es algo que les beneficiará porque Pablo Espes está teniendo que levantar mucho para ahorrar y eso está haciendo que tanto Adai como él no vayan tan rápido. Y hace que Alberto Torres, con el ritmo que tiene y ya pasando un poco de ahorrar, les esté enganchando de la manera que los está enganchando. Está a 1,2. Como gane estas 2 décimas, ya estará dentro del aire sucio y ya en la recta seguramente veremos cómo se enganche. Y ahí, en ese punto, ya podrá volver a ahorrar otra vez. Sí, señor. Y ojo con Delgado, Ojo con Delgado, que este muchacho seguramente no está buscando el ahorro, está buscando la cuarta. Va Delgado, que lo busca. Lo encontró el cuarto. Ojo, que se puede pasar, pero no, le salió bien. Y hija, se fue para afuera. Y guarda que eso puede ser slowdown. Pero no, es el cuarto José Delgado, que después de la bellísima estirada de frenaje lo consigue al fin con Carlos Puig. Después de varios intentos se mete para adelante un poco más el piloto de Acros, que hace frente y ahora es el nuevo cuarto. Tendrá ritmo para buscar al tercero. Lo cierto es que el tercero ya se está sumando al grupo de los punteros. Ya se suma Alberto Torres al grupo de Espes y de López. Ahí los vemos pasar en la recta principal. Llegan al punto de frenaje. Llegan al momento del soltar el acelerador, apretar el freno. Se prenden las luces de stop. Los discos de freno que van trabajando en la entrada de la curva. Se hace un poquitito de trail braking si se quiere. Se traza la 1, se busca a la derecha. El grupito de 3 que se ha formado, que pasan por la curva número 2 a alta velocidad en esta curva de radio continuo. Para el primero, para el segundo, para el tercero, para López, para Espe, para Farcas, para Alberto Torres. Que los tres, señoras y señores, estos tres que aparecen en pantalla, están peleando el campeonato, están buscando la definición, están buscando la gloria, están buscando los aplausos, el reconocimiento. López, que los lidera, López, que los lleva al frente, Espe, que los persigue con los ojos va bien abiertos. Este señor que está marchando tercero, que busca también descoronar ahí a un Adai Cova. López, bastante ganador en la categoría, el 34 ahí, el platanazo que va marcando el ritmo de la carrera. 24 que le quedan para el final, 24 que le quedan y una estrategia para pensar también en lo que falta de la misma. Este grupito nos tiene algo, Víctor. Sí, son los tres pilotos que han estado copando casi el podio de todas las carreras. Son los tres pilotos que tienen la opción de ganar el campeonato más alta. Y son los tres pilotos que siempre hemos visto ahí delante. El que más ganas tengo de que hoy haga una buena carrera y por fin se lleve una victoria, y lo siento por tener un favoritismo, pero es que se lo merece este hombre por cómo entrena, las ganas que le pone, lo
y lo bien que conduce es Alberto Torres. Alberto Torres viene de hacer un campeonato de que no ha bajado del podio, pero siempre Exacto. ha estado tercero o segundo. Ya tuvimos una entrevista en Phillip Island que dijo: es que estoy harto, quiero ganar ya, es que no aguanto más, quiero ganar. Y él se enfadaba porque decía: es que no puede ser que entrene qué tal y no lo gane. Y es el momento. Perdóname porque se venía Pablo, Perdóname la interrupción, Víctor. Coincido completamente. Estaría bueno verlo, Alberto, en la victoria, pero acá hay que correr la carrera. Acá la gente está buscando el espectáculo y fíjate cómo lo busca Pablo, Pablo me parece que está anotando. Pablo me parece que está con la libreta en la mano. Acá falla, acá no, acá sí, acá va más rápido que yo. Acá yo lo hago mejor. Acá se me aproxima Alberto. Alberto debe estar con lo mismo. López seguramente también debe estar pensando en la gestión final de la carrera. En la gestión final también del campeonato, porque se termina todo este espectáculo. Mientras tanto, en la parte de atrás, Cristian Álvarez, ahí con un caño que ha recuperado terreno. Los tres primeros que están en menos de un segundo. Acá también teníamos la lucha. Vamos a ver una repetición, una reiteración de lo que sucedía con Pablo Caño, que lo superaba, lo superaba a Cristian Álvarez en la recta antes de la frenada, ¿no? Del frenaje, antes del punto de frenaje. Pablo Caño avanzaba y ganaba una posición más. Estamos de vuelta con la punta, estamos con Pablo Espe, estamos con Adecoba López, estamos con Alberto Torres, los tres protagonistas del campeonato. Recién lo mencionaba Víctor, Alberto Torres no se ha bajado del podio, quiere la victoria, está tercero una vez más. Y para destacar en situación de podio, quién está segundo en el campeonato a 26 puntos de diferencia de Adecoba López. 222 a la llegada de esta fecha para López. Torres, que figura como Farcas, que está tercero. 196, 188. Pablo Espe, que marcha segundo. Nueva vuelta cumplida. Un nuevo giro que se abre a fondo en la recta principal de Barcelona, Cataluña. Mientras el atardecer se hace presente en el circuito, los pilotos siguen a máxima velocidad. La pista que me parece que ha bajado un gradito. Lo tenemos al 34, lo tenemos al 28 y al número 8. Todos en plena pelea. La pelea por la punta de la carrera. En cualquier momento se vendrá el momento que todo el mundo espera, Víctor. El momento de gestionar esa parada. Sí, cuando dentro de unos 5, entre 5 y 10 minutos empezaremos a ver estas paradas y todos sabemos que es momento clave. Por suerte, hoy no ha sido como esta carrera en este circuito, no es como los anteriores circuitos, que la entrada a boxes era un suplicio o tenía una chicane donde vimos incluso accidentes ahí o era difícil la entrada o la salida era muy... estaba mal puesta como en Phillip Island. En este circuito no, son unas entradas muy tranquilas y donde el fallo que podrían cometer es a lo mejor no ir tan rápido, porque tú entras al box, haces la curva y tienes una pequeña recta donde puedes pisarle hasta el último momento. El fallo que puede ser es ahí en esta pequeña recta de no ir lo suficientemente rápido y de parar mal en la piruleta. Pero bueno, todos los pilotos de este campeonato nos tienen acostumbrados a hacer unas buenas paradas, de clavar el coche en el puesto perfecto con la piruleta y vamos a ver, porque es un momento muy clave y ahí descubriremos quién ha podido ahorrar para bajar ese tiempo de box gracias a haber ahorrado esos litritos necesarios para ganar ese tiempo. Se ha distanciado un poco Alberto Torres. Estaba a 7 décimas. Del líder, ahora está 9, está un poco distanciado. Veremos si logra recuperar el terreno, logra mantenerse ahí en el ritmo de la punta. Un giro más que se cumple, una vuelta más que abren estos pilotos que están girando en un ritmo de 2 minutos 05, bajos, super bajos. 05-1 el puntero, 05-45 Pablo Espes, que viene muy pegadito, ojo, mírenlo. Lo sigue esperando Cova, recuperó terreno Alberto Torres. 05-126 el puntero, 05-45 el segundo, 05-154 el tercero. Y después de ahí para atrás están todos en 05 medio, 06 algunos pilotos. Vienen
muy fuerte. Estos tres vienen en un ritmo que solamente ellos tres están buscando, están teniendo en esta carrera. 18 minutos para el final. La parada que en cualquier momento se hará presente. Líneas distintas que toma Adai Cova López. Seguramente también debe estar buscando la goma. Un auto que ha sufrido un cambio en su reglamentación. Ha pasado de tener la caja en H. De la caja en H ahora a la caja secuencial. Ya no se utiliza más el H. Muchos comentan que ha sido un cambio algo negativo. Dicen que le ha sacado la gracia. Por mi parte no puedo opinar. No puedo marcar una opinión propia porque no lo he podido girar a este auto. No he tenido para girarlo tampoco. Pero acá estábamos viendo que las carreras mucho no han cambiado. Siguen siendo carreras grupales. Exactamente. Coincido con el comentario de Fran Carracelas que ya no se ven esos rebajes ahí, esos segundones de cuarta a segunda. ¡Ah! Y chau, el motor. A ver, dejamos una biela en el medio de la pista. Y Delgado. Delgado trae abajo, trae algo abajo el auto, Trae un cono, me parece. Hemos visto que se había llevado un cono puesto, que lo estaba arrastrando, ahora ya lo he separado. Uf, ese toque en la salchicha puede haberle hecho daño al coche, pero son eso. Estamos viendo que estos pilotos siempre van al límite, cuando ahora a Alberto Torres ha entrado a box. Torres a boxes, el primero en entrar. Torres a boxes, quien pelea el campeonato de manera más directa con Adai Cova López. Está haciendo su detención. Vamos a ver, se detiene. Paró de manera correcta. Comienza a perder posiciones. Pero busca una parada más corta. Busca. Sale Torres. Sale Torres. Ya lo tenemos. De vuelta en pista, lo tenemos de vuelta en carrera. Y acá, la lupa, señor. Ponga la lupa en estos dos pilotos. Qué distinto traza Cova. Entra un poquitito más pasado Torres, que me parece que salió con tráfico, pero detrás de él. No sé si tendrá la pista libre, pero ahora el ojo está acá. El ojo, la visión. Y de lo que tenemos que estar atentos está justamente en este plano de la cámara de la DPC. 16 minutos para el final. 26 en la pista. Segundo está Espe, primero López. Diferencia corta de 3 décimas. Pasan por el sector sinuoso a toda velocidad. Buscan, encaran la curva a la derecha. Una curva que no sé si se hace a fondo, No sé si hay que levantar un poco para que asiente la trompa y gane grip el vehículo. Ahí lo vemos a Pablo, que viene bastante cerca. Guarda con esta. Levanta, se nota que levanta a Pablo. Vamos a ver si en esta entran los punteros. Torres, que ya hizo su detención. Torres, que ya estuvo en boxes. Tuvo 12.7 segundos de parada. Último sector para el primero. Último sector para el segundo. Van a encarar la chicana. Van a encarar el sector de cambio de mano. Izquierda. Luego será derecha al pianazo. Ojo con el reductor de la derecha. Ya lo vimos a Damián Bello perder el auto. Una vuelta más, ¿eh? Una vuelta más. Impresionante lo de estos dos. Un giro más para los punteros. A esperarlos a que entren y a ver qué sucede con Torres. Sí, y me extraña. Vamos a ver si Adai Cova, cuánto tarda en entrar. Lleva toda la carrera primero. No habrá podido ahorrar tanto porque estamos viendo que están con un ritmo altísimo, que le sacan 8 segundos al tercero. Cosa rara en este campeonato. O sea, hoy están pasando cosas raras. De hecho, estamos viendo cómo están dando un poco más del 100% estos tres pilotos para ver si pueden conseguir esta victoria. Y se me hace raro y estoy esperando a ver en qué momento entra Adai Cova, porque es eso, todo el rato primero, sin nadie delante, no sé si podrá haber ahorrado lo suficiente. Hay que ver realmente qué va a pasar con Cova, qué va a pasar con Espes. Ahí los tenemos de vuelta en los planos principales. Viene usando toda la pista de SPC. No viene dejando nada. Viene usando todo lo que tiene al alcance. No se viene guardando nada el piloto de Obsidian. El platanazo con su estilo ya de manejo marcado en este tipo de vehículos. Comentario que siempre me acuerdo de este señor. Le encantan los vehículos de poca potencia. Le encanta, sí. Y es un dominante,
Y es un dominante y los controla muchísimo y se nota mucho, sobre todo en las grandes frenadas, cómo él pone el coche a pista, porque en la frenada derrapa mucho, hace un golpe, después a media curva empieza a ir, como a la entrada de la curva le culea un poco y a media curva ya lo hace ir muy suave cuando los otros redondean más la curva. Y es algo flipante, este piloto tiene un estilo muy suyo, muy diferente al resto y que por lo que estamos viendo en este campeonato es lo que le está haciendo poder ganar hoy aquí el campeonato al 100%. Sí, señor, y empiezo a pensar que Torres ha entrado de manera muy temprana. Empiezo a pensar que Torres ha hecho un detenimiento muy temprano para buscar la punta de la carrera en una situación justamente de boxes. Y va Pablo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, Pablo, si en esto sigue ahorrando. No, ya levanta, se denota que empieza a estirar. Se nota que empieza a estirar la distancia. Vamos a ver qué tiene Torres bajo la manga. Qué tiene López. Que como dice Víctor, no ha venido en situación de ahorro como lo ha hecho Espes, ¿no? Que ha levantado desde que se pudo poner bien atrás de Kovac. Desde que se pudo poner atrás de Adai. Acá está David Feliu que marcha en solitario este piloto. Y que ha tenido un buen avance. Posición número 11. De largada, puestos avanzados 3. Está octavo, está haciendo un buen papel sobre el final de la carrera, también del campeonato. Se mantiene en esa posición. Séptimo lo tenemos a Ramírez, que está también solo. 3 posiciones también para él avanzadas. Hasta el momento, sexto, allá adelante ese grupito de 2. Lo tenemos a Cristian Álvarez y a Pablo Caño. Y acá, estos dos, el líder. Y su escolta, Adai Kovac López, Pablo Espes. Esperamos a la detención de ellos. ¿Será en esta vuelta, Víctor? Podría ser. Ya había sido el momento donde sí que con estos coches siempre a este minuto es cuando la gasolina ya empieza a no llegar. Y vamos a ver, porque no me extrañaría que en esta misma vuelta Adai entrase y eso nos dará un punto de control. Entendiendo por eso de hemos visto que Torres ha entrado mucho antes. ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? No lo sabemos. Ha Boxes, tenido. compa. Mira, Adai ha entrado a box. A boxes. Sí, señor, diga. Es lo que decía, no sabemos dónde va a salir. Ahora, donde salga Dai, veremos dónde es. Porque donde salga Dai, veremos si a Delgado. Alberto le ha ido bien salir, a entrar tan temprano o no. Y vamos a Ahí ver lo. dónde deja eso a Pablo Espes cuando haga su parada. Exactamente, ahí lo tenemos en detención. A Kovac López empieza a correr el tiempo. Acá está Farkas, acá está Alberto Torres. Veremos si tiene para superarlo. Si ya lo supera de Kovac López, que todavía está detenido. Se movió el auto. Se movió el auto, señoras y señores. Es enorme la diferencia de Alberto Torres con Adai Kovac López. Lo supera en boxes. Lo supera en boxes. Atrás, atrás de Alberto Torres viene Adrián Gaspar. Gran, pero gran diferencia que hay de Alberto con Adai Kovac López. Y es chica la diferencia. Aunque puede llegar con la vuelta extra que está haciendo Pablo Espes, puede llegar a mantener la punta. Porque ahora la punta sería de Espes, pero estamos esperando a la parada de este señor que ahora marcha en solitario. Vamos a ver, vamos a ver. Viene Espe, frena. Larga un poco el pie del freno. Empieza a acelerar la máquina. Viene en el límite, ¿eh? Viene en el límite, Víctor. No viene regalando absolutamente nada. Como ya lo veíamos cuando marchaba segundo. Esta vuelta será la de Espes. Veremos si lo es. Falta que tire una más. Y saque un conejo de la galera. Y haga magia este señor. Ahí el cambio de mano. Hermosa la trazada. Una más. Una más, Víctor. Una Y más. ojo que no sean dos.
Porque lo hemos visto que durante muchísimo rato, o sea, durante todo el rato, ha estado detrás, ahorrando sin parar detrás de Adaikova, y eso le puede haber hecho ganar muchísimos litros. Y ahora sí, que señor. Vemos a Pablo Caño y a Cristian Álvarez entrar, han entrado muy juntos, muy al límite, frenando en el último segundo, que casi consiguen el speeding, y vamos a ver si ahora Cristian Álvarez podrá adelantar a Pablo Caño o no. Veremos, Llevan veremos. Toda la carrera luchando. ¡Ah! Ahí está. Pablo Caño y Cristian Álvarez, que vinieron juntos los dos toda la carrera. Y ahí está, salen los dos, sale Pablo, sale Cristian, adelante Pablo. Y acá está Daikova. 4 segundos le metió en boxes Alberto Torres a Daikova, impresionante, 4 segundos tras la salida, la parada de Alberto Torres, que fue de 12, 12-5, 16-0. La de Coba López, impresionante, menos de 4 segundos, impresionante la parada que logró Torres. Me tapó la boca, que dije que había entrado de manera muy temprana. Sí, señor, hay que reconocerlo, me tapó la boca, entró de manera muy temprana para mí, pero hasta ahora es la segunda parada más rápida de la carrera. Impresionante lo de Farkas, impresionante lo de Torres, que está esperando que entre este señor. 29-7 es la diferencia en segundos de Alberto. Y acá Pablo Espes. Señoras y señores, esperamos a la entrada de este muchacho. Vamos a ver la repetición rápidamente de lo que sucedía. O aparecía justo el cartel de repe. Estamos en vivo y en directo. Adentro Pablo Espes, que va entrando al límite. Y lo vamos a estar switchando entre cámara y cámara a Espes. Y Alberto Torres, que viene a 30 segundos. A ver. Pablo no tiene que cometer error. Tiene que ser preciso. También entró allá Puya. Frena Espes. Se detiene la máquina. Está el 28 parado. Vamos a ver dónde anda Alberto Torres, que está en la última curva. Está en la última curva, recta principal. A ver quién sale. Ya salió, ya movió Pablo. Está saliendo a la primera curva. Y viene a toda velocidad Alberto Torres. Ahí está el primero, ya está. Se encuentra con el segundo. A ver quién cambia. Viene lejos, viene cerca. Viene lejos, señoras y señores. Pablo Espe toma la punta de la carrera. Y le saca 3 segundos, 5 3 segundos, 5 y 7 a Daikova López. Terrible lo de Pablo Espes, con la estrategia al final, buscando el campeonato. ¿Cómo quedarán las cosas ahora? A 5 minutos del final, la calculadora de este señor se debe estar prendiendo fuego. El campeonato que no sé si corre peligro para Daikova López. Alberto Torres, que lo está buscando ahora sobre el final. 2-5 ahora, 2-5 a la distancia de Torres con Espes. Impresionante lo que estamos viendo, Víctor, a 5 minutos de que termine todo este campeonato. Primero Espes, segundo está Farkas, tercero está López. Sí, y ahora todo recae en Alberto. Alberto y Adai son los que han de apretar, son los de que han de perseguir esta gacela que tienen delante, que vendría a ser Pablo Espes, donde está tirando fuertísimo ahora mismo. Y el que hemos visto que ha hecho una estrategia de ¿cómo te lo diría? De ahorro altísimo, que al final le ha salido bien en el momento de la parada. Impresionante. Ya vamos a tener la data de cómo está el campeonato. Se lo vamos a pedir a la producción si nos puede acercar el dato. A Daikova López, que debe estar contando también los puntos como lo estamos contando acá en cabina. Farkas, que achica la diferencia, Achica la diferencia. Veremos si Farkas tiene para ir a buscar a Pablo, que ha hecho un trabajo excepcional en lo que es la gestión, lo que es el ahorro de combustible. Impresionante para remarcarlo una vez más. Quedan 3 giros, señoras y señores. Quedan 3 vueltas aproximadamente en estos 4 minutos finales de campeonato. Ahí pasa Espes, recta principal una vez más para él. Pasa el piloto de Obsidian, que tuvo la parada más corta de la carrera. 9.6 ha sido
el tiempo en detención en boxes. A ver qué sucedía con Álvarez. A ver qué sucedía con Cristian, que peleaba ahí con Carlos Puya. Puya que salió atrás de Cristian Álvarez en el momento de su detención. Y ojo acá, ojo acá, ojo acá. Ojo acá con Pablo Caño, que lo viene persiguiendo muy cerca a Delgado. Se le vienen a Delgado y Caño que busca el ataque. Va para afuera, pero quiere quedarse ahora. Siguiendo, manteniendo la línea por afuera para buscar la tijera, Sí, señor, la encuentra. Maniobra, tijeretazo de Caño. Que y se la quiere devolver Delgado. Qué maniobra, Caño. Qué maniobra, Pablito. Estaría orgulloso, estaría contento, Titi Caps. Qué tijeretazo que te mandaste, Pablo. Para ponerte cuarto, no terminó ahí. Delgado, lo sigue presionando Pablo Caño, es el cuarto, pero lo trae bastante cerca Delgado, el quinto, le quiere tirar el auto por adentro, no le va a dar, lo va a esperar en la calza, y va a quedar la última vuelta para el puntero, Despeña, en cualquier momento lo vamos a tener en imagen de pantalla, vamos a ver cuando lo cruce Pablo Despeña a la meta. Señoras y señores, es impresionante el final de la carrera que estamos viviendo, qué emocionante que se pone todo esto, es increíble lo que estamos presenciando en el final de la MX5 Trophy. Hermoso, Víctor, hermoso lo que estamos por vivir. Cuando ahí va Pablo Espes para buscar la victoria en la última vuelta. Le quedan los últimos 4.650 metros, 4.6 kilómetros de pista, 16 curvas que tiene el Autódromo de Barcelona para ver a este señor que la gestionó, la pensó desde un principio, la pensó y la vio a largo plazo y supo aprovechar el momento, supo aprovechar la succión, supo aprovechar la larga recta principal que tiene este autódromo para guardar la mayor cantidad posible de este combustible en su depósito, en parada, analizó, ejecutó y se está llevando la victoria. Sí, y estamos viendo que le ha ido muy bien. Ahora le saca 2,7 segundos a Alberto Torres. Alberto, que está dándolo todo, pero no se está pudiendo acercar, igual que a Dai. Están muy separados y, a no ser que pase algo muy raro, creo que esto puede quedar así. Así que, bueno, estamos teniendo una carrera de que por el momento ha sido bastante, bastante emocionante y que se me ha hecho muy corta. Pero señoras y señores, se termina el campeonato. ¿Cómo están las cosas? Quedaría campeona Daikova López. Me lo va a confirmar la producción en este último momento. Estaría siendo campeón quien está tercero en la carrera. Estaría siendo campeón el platanazo. Estaría siendo campeón el 34. Pero este señor va para la victoria. Este señor busca la de cuadros. El que está tercero busca el campeonato. Señoras y señores, último sector del circuito. No le queda nada a esto. No le queda nada, Víctor. Los últimos 10 segundos que le quedan al contador, que empezó en 40 minutos y que ahora está viendo a Pablo Espes trazar la chicana para que lo reciba el banderillero. Ahí va Pablo Espes a la victoria. Va a ganar Pablo Espes. Salta en los de Obsidian en el box. Va a ganar. ¡Ganó! Victoria de Pablo Espes y este señor es campeón, a Daikova López. A Daikova López es el campeón de la MX5 Trophy. Señoras y señores, la categoría tiene campeón. ¿Qué tiene Víctor en la data? ¿Qué tiene Víctor? Dígamelo. Pablo Caño ha perdido una posición porque se estaba haciendo chofa al pasar por meta. Al final, a la última curva, ha empezado a no tener gasolina y fíjate cómo Cristian Álvarez lo pasa. Con lo justo. Con lo justo. Justísimo. Señoras y señores. Antes la línea ya estaba. A Daikova López es el campeón de la MX5 Trophy. Este señor que está en pantalla hizo de todo. También para ir a buscar a quien en cualquier momento comienza con los trompos. Ahí están ya los tres del campeonato. Y el campeón que viene atrás. Ahí viene el flamante campeón. A Daikova López.
Ahí está nuestro campeón de la MX5 Trophy. ¿Qué sucedía con Delgado? Que perdió mucho sobre el final. Ya está en vuelta de honor ahí el campeón de la categoría. Uy, lo tocaron a Delgado. Lo tocó ahí Caño, era el que lo había tocado. Ahora el Coba López en su vuelta de honor da. Junto a Pablo Espes, junto a Alberto Torres. Se saludan los tres. Ahí está, imagen bellísima, Imagen con el campeón. Ha habido un momento ahora en esta vuelta que se han puesto los tres en una de las parabólicas, los tres en batería, o sea, en three white, ahí, y los tres acelerándose al lado. Esto nos dice mucho de ellos. Están aquí, se lo han pasado muy bien y se respetan hasta el final, y respetan que y saben que el campeón ha sido Adai, pero lo podían haber tenido cualquiera de los tres, y ha sido un campeonato súper divertido y muy bonito, sobre todo. Una carrera que la pudo tener Adai Coba López. Una carrera que la pudo tener, pero prefirió el campeonato, Prefirió llevarse la corona máxima del mismo. Prefirió estar arriba de todos. Y supo que no tenía que arriesgar. Las luces de los MX5 que ya están haciéndose presentes acá en el circuito de Barcelona. Ahí se va, hermosa imagen, Hermosa imagen para la foto, completamente en esta vuelta de honor. ¿Qué hace el campeón con los demás pilotos que lo acompañan hasta el box? Una imagen que me encanta, Una imagen que me encanta. Que siempre busco ver estos momentos que se dan en el sim racing. Y que, bueno, uno tradicionalmente los ve en el automovilismo. Ese momento que uno lo emociona, le pone la piel de gallina. Cuando gana un piloto, lo pone seguramente al borde del llanto a más de uno. Y acá está Coba López siendo escoltado por sus rivales en pista. Ahí está el campeón, el número 34. Que pintará el uno seguramente en la próxima temporada. Va hacia la recta principal. Va para hacer trompos, Y ojo que no se quede sin tiempo. Ahí está Adai Coba López a fondo en la recta principal. Acá está nuestro campeón. Acá está el platanazo de las Islas Canarias. Showtime, Showtime. Se vienen los trompos. Adai Coba López, escuchemos. ¿Se quedó sin nafta? ¿Se cree que se quedó sin nafta? ¿O viene para la foto? Están medio raros los trompos, Están medio raros el secuencial. Están medio raros. Esperaba ahí. Te juro que esperaba ahí los trompos de Adai Coba López. Está raro ahora el MX5, el cambio. El cambio, los cambios lo han perjudicado. Bueno, sí, ahí está. Bastante quiso intentar ahí Adai Coba López, el campeón de la categoría. Resultados finales en pantalla. Ya aparecen los mismos. Pablo Espes, victoria. Fulminante victoria de Pablo Espes para sentenciarla en boxes. A 3.4 segundos terminó Alberto Torres Farcas. Adai Coba López, el campeón, a 7.6. Cristian Álvarez terminó cuarto. Pablo Caño, quinto. Sexto, Carlos Puya. Séptimo, a Héctor Ramírez. Octavo, David Feliu. Adrián Gaspar en la novena. Décimo, terminó Damián Riobo. Ahí los vemos a Miguel Merino en la 11ª, Raúl Valero en la 12ª, 13º, José Delgado, que sufrió ese toque sobre el final, Oscar Romero, 14º, Fran Reaza a 1:08 en el 15º puesto, Julen Martínez Pastor, que tuvo un trompo, un semitrompo que lo dejó fuera de carrera, 16º y 17º tenemos a Damián Bello, que había roto el auto después de pasar por este reductor que tiene la parte final del circuito. Víctor Carrerón, que se vio acá en Cataluña, gran definición de campeonato. Tenemos a nuestro campeón, tenemos a Adai Coba López ya consagrado, coronado acá en la DPC. Y realmente, una carrera muy muy linda la que vivimos hoy, Víctor, Sí, una carrera bastante diferente por la que ha sido el campeonato. Por lo general siempre teníamos finales muy apretados, donde estaban todos ahí enganchados en el mismo segundo. Pero hoy, gracias a las estrategias, hemos tenido estas diferencias de tiempos en las últimas vueltas y sí que teníamos ya como el podio ya definido antes de la última vuelta, incluso dos o tres vueltas antes, gracias a esto que decíamos.
han hecho unas estrategias tan buenas y tan distantes que les ha permitido tener ese hueco entre ellos. Ha sido carrera diferente dentro del campeonato y es con lo que me quedo. Un campeonato muy bonito donde se ha disfrutado y donde ha sido de limpieza extrema y donde esta limpieza está muy bien porque con la reglamentación que tenemos, con la cómo se penalizan los pilotos por las acciones malas y tal, ha quedado perfecto. O sea, te queda la prueba, te queda perfecta. Está muy bien hecho, ha sido muy divertido y hemos tenido unos pilotazos como la Copa de Pino. Sí, no, totalmente. Totalmente. Señoras y señores, se va a venir ya la presencia de los pilotos a cabina. Empiezan a aparecer todos los protagonistas. Un saludo ahí para Juanillo Team, que manda sus cariños ahí a la cabina. Un saludo para él, que estuvo presente en la carrera, estuvo mirando la transmisión y bueno, un gran abrazo para él. Señoras y señores, estamos ya con todos los pilotos que han hecho su ingreso a la cabina de la DPC, que nos vienen a contar cómo ha sido su experiencia en el día de la fecha, en esta última fecha acá en Barcelona, en esta definición de la MX5 Trophy, que ya tiene un campeón y quien ya va a hablar próximamente. Pero antes quiero hablar con este señor que terminó segundo, pero que en el campeonato terminó tercero, Alberto Torres Farcas. Hizo una gran carrera en el día de la fecha y terminó con esa segunda posición acá en la MX5 Trophy. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches y bienvenido. Alberto, no sé si tenés audio por ahí. Aparece con el micrófono silenciado. No sé si Frosty lo llegó a escuchar. Si Ahora, acá Víctor, mi ahora. compañero de cabeza. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues muy bien, contento al final, tercera posición del campeonato, luchando contra dos fieras como Adai y Pablo. Y nada, muy contento, felicitar primero todo a Adai por el campeonato. La verdad es que creo que si hablásemos de mucha gente que. Bueno, de cuántas personas se pueden llevar a este campeonato, creo que Adai es una de las que. Obviamente estaría en la mente de todos y al final ha sido así. La verdad es que ninguna sorpresa y bueno, al final ha sido todo un orgullo luchar contra una persona como él. Y también felicitar a Pablo, que ha conseguido esa segunda posición ganando hoy. Al final me quedo sin ninguna victoria en todo el campeonato, pero bueno, sé que por ritmo hemos llegado a estar ahí y que hemos estado en el podio en todas. Que bueno, eso por suerte es lo único que puedo decirlo. Justamente eso hablábamos con Víctor en el transcurso de la carrera, que lo comentaba ya en anteriores entrevistas. Quiero una victoria. Quiero una victoria. No se termina dando. No se termina dando finalmente el primer puesto. Si tuviste segundo, si tercero, si no te bajaste del podio en ninguna carrera, incluido en esta. Pero más allá de no haber obtenido eso, realmente, Alberto, de acá, de parte mía y también de la organización y de la cabina, es para felicitarte. Es dificilísimo en todo un campeonato no bajarse del podio. Mis más sinceras felicitaciones. Muchísimas gracias. Víctor, ¿alguna pregunta para Alberto? Sí, primero de todo, felicidades por el segundo puesto en la carrera, una estrategia muy buena. Lástima que al final no has podido llegar a Pablo, que ha quedado primero. Y segundo, felicidades por el campeonato. Y mi pregunta es esta. Hemos visto un Alberto muy regular, un Alberto que yo lo siento por los restos de los pilotos, pero hoy eras mi favorito. Tenía ganas de que ganases una carrera. Muchas, porque has hecho un campeonato espléndido, con un nivel altísimo y te merecías una primera posición de una vez por todas. Mi pregunta es la siguiente. De cara a otro campeonato, ¿cómo te ves? A ese campeonato sí que veríamos un Alberto donde fuese ir a ganar al 100%, donde esta regularidad que hemos visto, la tendría incluso intentando todo el rato estar en primero. ¿Cómo te ves para otro campeonato? A ver, primero de todo, bueno, agradecerte todos los comentarios y bueno, a ver, normalmente siempre suelo ser un piloto regular, siempre suelo estar en el podio o cerca de él. La historia es que cuando llego al final de carrera me falta mucha definición, por así decirlo, y siempre intento, si puedo asegurarme un segundo puesto, muchas veces prefiero asegurármelo y no volverme muy loco y tirarme muy, muy bestia, porque siempre, bueno, pueden pasar cosas que uno no quiere y pudiendo luchar en la siguiente por algo más claro. No voy a jugar el campeonato en una carrera que en la que no veo seguro al 100% el poder adelantar. Que no necesito asegurarme al 100%, ¿no? Pero quiero decir,
que si no lo veo claro no voy a tirarme. Sé que me falta esa definición, esa garra, ¿no?, de final de carrera, pero bueno, de momento empiezo a conseguir ritmo en el Racing, que tampoco llevo demasiado tiempo, y también a jugar con la estrategia de carrera, a empezar a apurar la gasolina, esas cositas que también me vienen muy bien. Así que para los siguientes campeonatos también, lo que espero al menos es seguir en esta trayectoria, estar en podios y seguir luchando por ellos. Pues algo que tengo claro es que si sigues con este nivel lo tendrás, y si ya sabes las cosas que has de mejorar, tienes un tiempo ahora para mejorarlo y de cara a otro campeonato estarás ahí arriba. Muchas felicidades otra vez. Muchas gracias. Y nada, ya por último, agradeceros tanto a vosotros, a toda la EPC, a todos los que estáis aquí comentando, luego con las sanciones, con todo el staff, porque la verdad es que ha sido un campeonato de muy alto nivel, me lo pasa muy bien. Y nada, también agradecer al equipo que siempre ha estado ahí conmigo en todas las carreras, apoyando, dándome ese feedback de cómo está avanzando la carrera, y a la familia por verme todos los días. Ahí estaban las palabras de Alberto, un piloto que se va contento a dormir y que se va con muy buenos resultados, y que justamente lo que dice él, poco tiempo en el simulador. Pero yo se lo digo ahora aquí en cabina, con tan poco tiempo, todo lo que ha conseguido es increíble. Felicitaciones nuevamente a Alberto por lo obtenido en este campeonato, y bueno, a pensar a futuro. Pasaba así, señoras y señores, el piloto de BSR que culminó en la tercera posición del campeonato. Turno ahora del ganador de la carrera de esta noche acá en Barcelona. Un señor, Víctor, que se la jugó, ¿eh? Se la jugó completamente. Se la jugó y en un momento, voy a decir la verdad, me llegó hasta a preocupar, porque yo veía que paró Torres de manera temprana y él seguía ahí con Adaikova, y después entró Adaikova, pero este señor seguía y finalmente nos sorprendió a todos, metió una parada abismal, un rendimiento increíble en cuanto a lo que fue estrategia y se terminó llevando la victoria. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, bienvenidos y felicitaciones. Buenas noches, gracias. Bueno, Pablo, coméntame, desde el principio, ¿no? Desde el principio ahí, tanteando el acelerador en la recta y ni bien te acercabas a levantar. ¿Fue así todo esto? Pues sí, he visto que Adai, como ya tenía pensado antes de la carrera, creía que iba a asegurar el campeonato y que no, esta carrera no iba a ser como las otras, de un grupo muy grande y todos muy juntos con opciones de tener accidentes y tal. He visto que desde la primera vuelta tiraba y he tenido que adelantar a Julen para que no se fuese. Y a partir de que llegaba él, pues cada curva que podía levantaba el pie para ahorrar gasolina. Pablo, te esperabas una parada tan corta, o sea, está bien, hubo paradas cortas en la carrera, hubo gente que tuvo un corto detenimiento en boxes, la más rápida había sido de Héctor Ramírez y la segunda más rápida había sido de Torres, 12.07, pero vos metiste 9.6, o sea, no sé si sos consciente de lo que hiciste en boxes, o sea, fue una locura. Y después, bueno, la distancia, ¿no? Después de la salida de boxes, casi 3 segundos y medio con Torres, con Adai 7 prácticamente. Pues cuando, antes de parar, pensaba que Alberto iba a salir delante mío, porque cuando paró Adai se quedó a unos 4 o 5 segundos de él, y yo pensaba que como estaba pegado a Adai, pues yo saldría también ese tiempo detrás, a lo mejor 2 segundos, 1, porque había ahorrado más que Adai, pero no pensaba estar tan de delante. Pero ahora, al final de carrera, me he dado cuenta que a lo mejor han metido para una vuelta más de gasolina. Porque he pasado justísimo para dar una vuelta más. Que he tenido que soltar en la chicane para que no fuese una vuelta más. La última pregunta, y ya le doy lugar acá a mi compañero de cabina, Víctor Roca. Pablo, tercera victoria en el campeonato. Más allá de que tuviste un resultado un poco bajo en Sandboard y que en Mon Panorama venís de un sexto puesto, este primer puesto habla de lo bien parado que estás en el mismo, y obviamente te llevas el segundo puesto del campeonato. ¿Cómo te hace sentir todo esto? Pues la verdad que estoy súper contento. Y en Sandboard y Mon Panorama tuve mala suerte, pero bueno, yo con lo que me quedo es con las 3 victorias y 4 poles de 6 carreras. Así que eso es con lo que me quedo. Al final tengo ritmo y hay que pulir unas cosas para estar luchando por el campeonato. Víctor. Nada, lo primero, carrerón. Te la has sacado. Has tenido una mente muy fría. Hemos visto en este campeonato una evolución de tú como piloto y como mentalidad de carrera. Y hoy ha sido el sumum de esa evolución. Has tenido una carrera muy...
muy inteligente, viendo que se escapaba Dai, ha sido a cogerlo, os habéis juntado los dos y ahí te hemos visto todo el rato como levantabas en recta para ahorrar esos litritos que al final te han dado la victoria, para esa parada tan buena que has hecho. Y segundo, felicidades por el P2 en el campeonato. Pues muchas gracias por todas las palabras que me has dicho. Y sí, bueno, al final estoy súper contento de haber hecho la carrera que he hecho. No ha salido nada mal, así que perfecto. ¿Esperabas un campeonato así, donde verte con este nivel frente a Dai, frente a Alberto, frente a otros pilotos que también estaban siempre ahí en la pomada, como tú y como vosotros tres? ¿Esperabas un campeonato tan peleado hasta el final? Hombre, sí, ya viendo los nombres que había delante, sabía que siempre iba a haber un grupo de 4 o 5 personas que íbamos a estar luchando todas las carreras. Y al final, el que ha ganado ha sido Adai, que ha sido el más constante. Que ha sido siempre el que ha quedado en más... Bueno, sí, quitando a Alberto, el que ha quedado en más podios y tal. Pues nada, me quedo con tu campeonato. Muy bueno, muy potente. Te hemos visto con un nivel altísimo y, sobre todo, felicidades por la victoria de hoy y por el segundo puesto. Muchas gracias. Ahí pasaba Pablo Espe, piloto de Obsidian Racing, que se fue segundo del campeonato. Saludo a toda la gente de Obsidian ahí. Gente que realmente trata muy bien a quien llega. Ahí pasa por su Discord. También saludo ahí para mi amigo Juan Pablo Tanoni, que andaba por acá por el chat de la DPC. Pablo Espe, que se metió segundo sobre el final del campeonato. Y ahora, turno de este señor que ha brillado. En casi todo el campeonato, por no decir todo, porque tuvo un segundo puesto, pero que también brilla, y tuvo este tercero, pero en todas las otras fechas, en Virginia, en Sanborn, en Philadelphia y en Mount Panorama, terminó en la primera posición de la carrera, con 260 unidades, con el número 34 en sus costados. El platanazo se coronó campeón acá en la MX5 Trophy, y ahora lo tenemos acá en la cabina de transmisión de la DPC. ¿Qué tal, Adai Cova? Bienvenido y buenas noches. Hola, muy buenas noches, Facu, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, señor, felicitaciones por el campeonato obtenido, pero quiero hablar ahora puntualmente de esta carrera largada desde adelante, largando desde la posición de privilegio, pero una estrategia que lo tiró para atrás sobre el final, ¿no? Lo distanció de quien a usted lo venían escoltando y luego ya conseguido ese tercer puesto que también finalmente le da el campeonato, ¿no es cierto? Sí, la verdad que era la idea, ¿no? Ir a asegurar al máximo la carrera sin preocupaciones de combustible, de líos de peleas en pista con los demás pilotos. Asumir el menos riesgo posible, porque ya sabes que en este tipo de carreras tan cerradas, ¿no?, con estos coches, pues puede pasar cualquier cosa. De hecho, aquí teníamos el añadido de las salchichas. Una salchicha mal tocada te podía dañar la suspensión, como le pasó a mi amigo y compi Damián Bello. Desde aquí darle las gracias por ayudarme siempre con el campeonato, haciendo hostes, simulacros. La verdad que me ha servido de mucho apoyo. Y bueno, básicamente eso, ¿no? La carrera había que tirar, había que hacer la pole para restarle los 3 puntitos a los chicos. Y bueno, salió la pole, salió la única pole del campeonato, pero bueno, cuando es la que más falta hacía, ¿no? La idea era esa, tirar a tope, que me siguiera el que pudiera, intentar que tanto Farcas como Pablo no pudieran ahorrar, o por lo menos ahorraran lo menos posible, y yo abrir el hueco lo necesario, pues para eso, ¿no? Para por lo menos quedar en tercera posición, que me valía el cuarto al haber hecho la pole, y hacer una carrera lo más cómoda posible, ¿no? Lo conseguimos, la verdad que entramos a boxes gracias a don Gabriel Tovar, mucha gente también lo conoce, hizo un trabajo espectacular conmigo hoy de estrategia, ingeniería y de todo, ¿no? Me guió muy muy bien hasta la victoria de este campeonato. Me hizo poner para una vuelta más, y es verdad que en un simulacro que hicimos estábamos, como dice Pablo, muy justos estábamos ahí en el margen muy justos de dar 19 vueltas o 20. Entonces, bueno,
tenía espacio por detrás. Gaby me lo dijo claramente. Puedes poner el Agasofa que quieras, que tienes campo, el campo libre para salir y ganar el campeonato. Así lo hicimos, pusimos 2 litros y pico de más. De ahí el retraso, ¿no? En la parada y salir tan atrás. Pero bueno, cómodo y hacia el objetivo final, que era lo que queríamos, ¿no? Adai, bueno, vos ya sos uno de la vieja escuela, ¿no? Uno que ya viene hace rato con este tipo de autos. Un auto que sufrió un pequeño cambio hace poco y del que muchos me parece que no le están dando buenos comentarios. ¿Cómo te sientas vos en tu estilo de manejo, que lo destacábamos acá en cabina con Víctor, el hecho de que ahora el auto sea secuencial, ¿no? ¿Te extrañó un poco en el campeonato de la KGNH? ¿Cómo es la cuestión ahí con vos con esta querida máquina? Sí, la verdad que fue un poco extraño, al principio no gusta tanto, no gusta demasiado, pero luego te das cuenta de que, bueno, el coche ya en la realidad va así, va actualizado, y sinceramente creo que se ha igualado muchísimo más el coche. Antes, cuando lo cambiabas con una caja en H y embrague, bueno, si sabías cambiarlo, pues creo que tenías algo de ventaja, ¿no? Sí. Y ahora eso todo se ha reducido, ¿no? Las carreras ahora... no sé si es verdad que le han puesto algo más de regufo, que parece que tiene más regufo incluso, pero ya te digo, básicamente se ve mucho más igualado y las carreras, pues eso, son más peleadas, ¿no? Pero vamos, el cambio a mí, sinceramente, ahora me gusta llevar el coche así, después de tantos años llevándolo totalmente distinto, ¿no? Un cambio en H y embrague. Víctor. Nada, ¿qué te voy a decir? Carrera de mero trámite, entre comillas, en plan, he de venir aquí y he de hacer una carrera constante, no meterme en líos, intentar quedar lo máximo arriba posible, y lo has hecho, has quedado tercero y esto te ha dado la victoria para el campeonato. Felicidades, has hecho un campeonatazo y pocas palabras me quedan que decirte, las has dicho todas tú. Mi pregunta sería, en plan, ¿cómo te ves de cara a futuros campeonatos con el nivel que has visto en este campeonato de hoy? Bueno, pues el nivel siempre aumenta, ¿no? Siempre aumenta y ya te digo, uno ya va con 39, para va subiendo la edad y bueno, pues las cosas... son normales así, ¿no? Uno va bajando reflejos y va bajando la capacidad, la rapidez. Y los chicos jóvenes, pues mira, vienen pisando fuerte, vienen ambiciosos, con ganas de demostrar, ¿no? Y de comerse las carreras. Nosotros, pues bueno, dar toda la guerra posible siempre, cada vez estamos ahí pues más al pie del cañón. Pero bueno, ya te digo, para próximos campeonatos, hace falta entrenar mucho, cada vez hace falta entrenar más, muchos simulacros, entender los coches, estrategias sobre todo, el tema de las paradas y todo esto. Y bueno, ya te digo, veremos qué tal, qué va saliendo en un futuro, pero ya te digo, respecto al nivel, cada vez hay más. Adai, la última pregunta, y ya te vamos liberando, así te dejamos festejar del todo este campeonato. ¿Con qué se festeja por ahí en casa? ¿O con qué se va a festejar mañana quizás este campeonato obtenido? Aquí pues, igual ahí caen unos ronitos esta noche o unos mojitos, ya veremos. Encendemos la barbacoa, hacemos algo de carne. A festejar, sí, sí. Señor. A festejar y a disfrutar del campeonato, esta queridísima MX5 Trophy que está conseguido. Claro. Felicitaciones, claro. Adai. Gracias, muchísimas gracias, Paco. Bueno, Adai Cova López hizo su paso por la cabina, el flamante campeón de la MX5 Trophy, que se lo manejó de punta a punta, pero que no la tuvo bastante fácil, un campeonato que quedó cerradísimo en puntos, querido Víctor, un campeonato que quedó ahí nomás, pero que tiene acá el señor este que aparece en pantalla, quien recién escuchamos, y que cuando uno lo escucha sabe que tiene ya sus años de experiencia en la pista, que tiene tantos kilómetros recorridos y que justamente eso le da justamente para ir a pelear un campeonato y ganarlo a su manera. Terminó este sprint número 1 de la MX5 Trophy ya con el campeón coronado, con estas imágenes en cámara lenta, el slow motion,
que nos deja la producción de la DPC. Víctor, ha sido un gusto estar acá al lado tuyo en cabina, ha sido un gusto compartir micrófono con vos. Este, un trabajo formidable el tuyo, Nada, muchas gracias y lo mismo digo. Y de cara al campeonato, ha sido un campeonato súper bonito, muy divertido y muchas gracias tanto a la DPC como a Javibi, que me pidió de venir a comentarlo con él cuando ya había empezado, por poder tener esta oportunidad de comentar estas carreras, de comentar estos pilotos y estas peleas de un campeonato que yo lo disfrutaba muchísimo como viewer, y ahora aquí al lado tuyo, al lado de Javibi y al lado de Carracelas, que hoy nos está haciendo la producción y que se lo está currando muchísimo y nos ha hecho un pedazo de producción, hemos podido disfrutar, pasárnoslo bien y ver estas peleas tan bonitas que nos da este coche. Así es. También la felicitación ahí para Fran, que sigue siendo comisario, pero también hace de parte de producción de mucha gente, como lo decimos siempre al final de la transmisión, querido Víctor, la gente por ahí se lo confunde con Javi. O sea, ha enseñado tan bien Javi que este muchacho pasa por Javi, pero no, en realidad es Francisco Carracelas quien nos hace la producción y quien deja un gran trabajo y que nos hace el trabajo de manera súper fácil. A nosotros es súper fácil comentar cuando realmente la imagen se da bien entregada. Y obviamente los pilotos aportan lo que siempre tienen para aportar, que es el espectáculo y la emoción que se dan en las carreras acá en la DPC. Próximos eventos, señoras y señores, nos queda, esta última ronda en Brands Hatch, la ronda número 6, este miércoles 7 de julio, con la GT3 Challenge Split número 2, que ya tiene a un Raúl Hevia coronado como campeón, así como hoy lo hizo Adal Cova López acá en la MX5 Trophy. Un campeonato que tiene ya su fin, pero que ya está terminado en cuanto a lo que es las posiciones en puntos. Querido Víctor, el turno de despedirnos. Ha sido un enorme placer, como te dije, haber estado acá en cabina con vos, haber trabajado. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima será para nosotros dos. Sí, porque por lástima y por suerte por algunos se acaba. Es la última carrera el día 7 y hasta septiembre, si no recuerdo mal, no vuelven los campeonatos. Sí que ya hay un par de campeonatos enseñados donde ya ahora tendremos las prequales en breves. Pero se acaba y es ese regustillo que deja de... ¿Y ahora qué hago durante unos meses? Con esta diversión que nos da la DPC y las carreras, pues poco vamos a hacer. Ahora disfrutar del verano y para adelante. Así es, querido Víctor, Frank, que también nos está escuchando. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen sobre cada carrera para que esto salga y sea un disfrute para el espectador, obviamente para también los pilotos que disfruten en la pista y todo sea de la manera más divertida y sana posible. Muchas gracias a toda la gente que ha estado en el chat, que ha estado apoyando, que ha estado dejando su mensaje de aliento o su cariño ahí, su mensaje de cariño para la cabina. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta acá, hasta el final. Estuvimos con Víctor Roca en los comentarios, en la producción, Fran Carracelas. Mi nombre es Facundo Britos. Nos estamos viendo el miércoles con la GT3 Challenge. Chau, chau. We'll be right back.